aplauso, que se oiga fuerte, fuerte el aplauso, que se escuche para el santo patrón. Y se le oigan las mañanitas también, amigos de la banda, que se oigan las mañanitas, de favorcito, para el santo patrón, agradeciéndole por tantas bendiciones. A su fiesta, a este su jaripeo. Bienvenidos, nos saluda Nelson Morgan, originario del Chuco Guerrero, del Chuco, del Chico Guerrero. Aquí se invita, es un gusto, es un placer, es un honor estar trabajando para todos ustedes en esta tarde noche. El día de hoy traemos tres ganaderías, vienen tres ganaderías precisamente también del estado guerrerense, de allá del estado Guerrero, y vamos a mandarlas traer de una vez. Vamos a comenzar, no sé por ahí los jinetes, no sé las cuadrillas, si traigan presentación. No tiene alguna traga presentación para que lo vayan acomodando, muchachos. Vamos a mandar traer primero para acá. Se pusieron de acuerdo. Son tres ganaderías amigas entre ellos. Se conocen, se llevan muy bien. Se pusieron de acuerdo quién abre, quién va en el 2 y quién cierra. En el número 1 le toca a una ganadería paisana mía del estado de Guerrero, del municipio de Huitzuco también. Que venga Rancho Las Catalinas, el licenciado. El licenciado Antonio Marmán, mi compa muerto, pariente, pásale, chico. Fuerte el aplauso, recíbalo con un aplauso a esta gente del estado de Guerrero. Hay que darles calor con aplausos porque no estamos acostumbrados a estos climas. Ella que viene escribiendo su propia historia. Tiene unos cuantos años que empezó a pisar fuerte, empezó a pisar bastante, bastante fuerte en los diferentes ruedos. Es el cajón oficial que está por acá de este lado, Quetzalapa Guerrero, tierra de buen mezcal, tierra de buenos amigos. Que venga Rancho, Rancho Lorno, Manuel Sotomayor hijos, y aquí viene Manuel Sotomayor hijo. Regáleme fuerte el aplauso, fuerte que se escuche el aplauso para Rancho, Rancho Lorno. Y una ganadería, un rancho que en los últimos meses, en los últimos años, se ha por ahí interesado mucho, se ha preocupado por la genética del jaripeo. La genética del jaripeo, ya tiene unas crías por ahí de un toro mexicano llamado Chicharrón de selección michoacana, un toro americano que jugó en la PBR que se llama Lord Time. Apenas en días pasados, en semanas pasadas, hicieron un trasplante de embriones por ahí para tener crías del G63 y de un toro tres veces campeón en la PBR, el Riding Sock. Ellos son de Huitzuco Guerrero, Rancho Puente Piedra, el ingeniero Héctor Ocampo, y aquí viene el amigo Luis Ángel Ocampo. Fuerte el aplauso, que se escuche fuerte, fuerte el aplauso para estos hombres también, que vienen haciendo las cosas bastante, bastante bien. Bien, ahora sí nos vamos a ir con la gente, con los jinetes, pero no sabemos si traigan presentación los muchachos, o los vamos a ir con la chica. Hasta tiene nombre como de jinetes, y uno que otro sí parece como que jinetes, se vieron de calar. En una de esas larman canijos, ahí está, fuerte el aplauso, los aguerridos de San Francisco. Bien, también vamos a mandar traer a los jefes de la palomilla. Por acá de los pequeños invencibles ya está el amigo de las montas. Este lo manda Catalina. Este lo manda Catalina, atento entonces. Atento entonces, atento entonces. Por ahí, soltadora, atento también los que jalan la puerta. Vámonos, mi gente, listos, preparados, no se despeguen la mirada, no le despeguen la mirada, viene la primera, viene la primera, viene la primera. Vamos a iniciar, vamos a comenzar así, así vamos a empezar. Eso, chigado, la primera del día de hoy, domingo, domingo 13 de octubre del 2024. Échale fuerzas, comienza a ver nomás el reparo, sí, apriétala, muchacho, vámonos, échale, no sé por qué no toca la banda, adelante, vámonos, sí, señor, sigue en el ruto de Huitzuco, en los lomos de este especial. Ahí está el hombre con la mano puesta en el metal, la otra en el aire. Eso, chico, y sigue el especial. Rancho Las Catalinas, eso. Sigue, sigue la jugada, sigue el hombre soportando, aguantando. Ya no lo mueva, ya no lo jale el ojo. Ahí con eso no va. Que vendan los lazos, que vendan los lazos. Se va a bajar de loco, se baja de loco, se baja. Y el aplauso. El aplauso que nos hace esperar. Ahí viene evacuando despacio, de manera despacio. Viene el toro, se sigue recargando sobre su lado derecho. El toro se sigue recargando sobre su costado derecho, el lado del tubular, el lado del contranillo. Y por más esfuerzos que hace, no presta, por más esfuerzos que hace,
No presta el espacio ahí a la altura de la paleta. Sigue canasta de los huevos. Está canasta de los huevos entonces. Vámonos, ahí viene, esta es la buena, grillito, está la buena, grillito. Vamos a aprovecharlo, puerta, así sale, así comienza, mira más, se prepara, se va, grillito, se cayó. Cuidado, 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 grillo. Chequen a grillito, chequen a grillito. Diablo.
solo siente la presencia, solo siente la humanidad de este jinete. Dame los 3000 que dijiste. Luego, Guerrero Rojo. Thank you.
Ranchero de Corazón.